¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hemos tenido que interrumpir las transmisiones oficiales y la programación, quiero decir, oficial de Mega para dar a conocer información de último minuto. Estamos pendientes de tres incendios forestales. Uno que está en la región metropolitana, precisamente en la comuna de Milipilla, y también dos en la región de Valparaíso, uno en Viña del Mar y otra en la comuna de Quintero. Las tres ya están declaradas con alerta roja. Vamos a tomar contacto de inmediato con Igor Ibarra, porque en este momento se presenta un incendio de grandes magnitudes en el Jardín Botánico. Buenas tardes, Igor. Hola, Natacha, muy buenas tardes. Es un incendio forestal que comenzó cercano a las 13 de la tarde en este sector del Jardín Botánico de Viña del Mar. Una emergencia que ha movilizado a recursos y bomberos de Viña del Mar, de Valparaíso, de Quilpué y de Villa Alemana, en conjunto con la CONAF, y también autoridades regionales desplegados con la ONEMI, la Delegación Regional de Valparaíso, evaluando todos los alcances y también las consecuencias que ha tenido este incendio forestal en el sector del Jardín Botánico de Viña del Mar. De manera preliminar y según los primeros estudios que han realizado las propias autoridades de este siniestro, es que son cerca de 100 hectáreas las que ya han sido afectadas por el fuego en este lugar, en donde, según el propio director del Jardín Botánico de Viña del Mar, fue un incendio que tiene características al parecer, y tenemos que dejarlo todo esto siempre en lo que podría ser un incendio que fue por causa del hombre, un incendio intencional. Esto a propósito de que cuando inició el fuego fueron dos columnas de humo las que se comenzaron a divisar por parte de las autoridades, Natacha. Sí, lo que ha anunciado también CONAF hace aproximadamente una hora es que hay muchos recursos trabajando en este incendio, 7 brigadas, 3 camiones cisterna, 3 aviones cisterna además. Y para que se entienda, Igor, que tú eres de esa zona, además, esta es una zona donde suelen ir muchas personas, ¿no?, a recorrer, es un paseo habitual, ¿cierto?, en Viña del Mar, pero también está amenazando a ciertas viviendas o estructuras que están cerca, ¿cierto?, por ahora no han sido afectadas. Exactamente, Natacha. De momento el incendio tiene características forestales, pero las autoridades no han descartado que el peligro se puede extender hacia las viviendas debido a que comenzó en la parte alta de los cerros, pero se fue después propagando hacia la zona de interfaz. Esta zona es la que está cercana a las viviendas y también allí es donde se han apostado algunos recursos por parte de bomberos de Villa Alemana, de Quilpué, de Viña del Mar, por supuesto, y también del cuerpo de bomberos de la propia comuna de El Puerto. Un incendio entonces que ha movilizado grandes recursos y también que no, de momento no se descarta el peligro a las viviendas y una posible evacuación, en donde las autoridades también ya están coordinando aquello si es de ser una evacuación, Natacha. Sí, estamos muy pendientes a eso y también las imágenes son impactantes de este incendio que se está registrando a esta hora en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Vamos a tomar contacto con Guillermo de la Maza, quien es asesor en prevención de riesgo y exdirector regional de la ONEMI en Valparaíso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, primero que todo, usted conoce muy bien esa zona. Sabemos que además estos incendios se producen en una jornada con altas temperaturas, ¿no? ¿Qué nos puede comentar hasta ahora en relación a lo que está pasando ahora en Viña del Mar, pero también con este incendio de alerta roja que se está viviendo en Quintero? Mira, lo más lamentable es que, tal como señala la nota introductoria, los incendios han sido provocados. Aquí no hay acción de la naturaleza, son irresponsabilidad o claramente la intencionalidad, que posteriormente la autoridad fiscalizadora, investigadora, deberá determinar, junto con la colaboración de los asesores. Las condiciones, además de tiempo atmosférico, han sido complejas en Valparaíso, en la región de Valparaíso, en su totalidad. El viento, la temperatura alta. Es una fin de semana en donde ha habido mucha actividad también vinculada a los cierres de año con colegios en distintas partes de extensión. Lo lamentable también es, dígame. Usted menciona que estos incendios fueron provocados. A ver, los incendios son generados casi en un 100% por acción humana, ya sea por inexperiencia o por alguna negligencia inexcusable.
dadas las condiciones de tiempo atmosférico, pero también hay intencionalidad, ¿cierto?, que aparezcan incendios en Quintero, que aparezcan incendios en Valparaíso. En Quilpué ya CONAF lleva combatiendo 4 días el incendio en el sector del fondo de los Coligües, donde se quemaron lamentablemente 3 casas. El tema del Jardín Botánico Nacional, que una vez más ha sido tentado en esto. Entonces, no hay ningún incendio de origen natural en esta zona. Está en condiciones propicias, sí, para la propagación, claro, pero el tema es el conducto humano. Perfecto. Guillermo de la Maza, vamos a quedar pendientes y conectados porque en estos momentos vamos a tomar contacto también con nuestra otra periodista, Javiera Astuardo. Se lo comentábamos, ¿ah? No solamente hay incendios con alerta roja en la región de Valparaíso, sino que también en la región metropolitana, en el sector de Melipilla. Javiera, te escuchamos. Bienvenida. Así es, Natacha, nosotros vamos en dirección hacia la comuna de Melipilla, ya que aproximadamente a eso de las 16:30 horas de esta tarde en la Oficina Nacional de Emergencias de la Región Metropolitana declaró alerta roja para toda esta comuna. El principal incendio que se está desarrollando en estos momentos está localizado en el sector de La Popeta. Estamos hablando de que aproximadamente se han quemado 20 hectáreas y justamente están trabajando más de 4 brigadas de funcionarios de CONAF, también están trabajando distintos helicópteros y funcionarios de bomberos simplemente para apaciguar las llamas. Hay riesgo de propagación justamente en este sector en particular, hay viviendas también en ese sector y por lo mismo esa es la principal preocupación que tienen las autoridades en este momento. Así es, estamos en camino entonces a Melipilla porque sabemos que, claro, hay 3 incendios forestales que están activos con alerta roja, para repetir la información. 2 en la región de Valparaíso, sobre todo estamos muy enfocados y lo estamos viendo ahora en imágenes en vivo en el Jardín Botánico de Viña del Mar, pero también otro en Melipilla. Son incendios forestales que en este momento amenazan algunas viviendas que están cercanas. Estamos obviamente atentos a lo que digan las autoridades en los próximos minutos para ver también si es que decretan algún tipo de evacuación. E importante también, en relación a la quinta región, Chilquinta informa también un corte de suministro que afecta al sector Fuerte Aguayo en la comuna de Concón. Esto es para resguardar la seguridad de bomberos de Chile en relación a este incendio que se está registrando en esa zona, específicamente con alerta roja en Quintero. Y también hay otro tuit, esto es mediante redes sociales, que se está informando, donde se anuncia de un corte de suministro que afecta al sector Canal Chacao en la comuna de Viña del Mar, para también resguardar la seguridad de bomberos de Chile. En ambos puntos que yo les menciono en la quinta región, se habla de que el horario estimado de reposición sería a las 20 horas. Vamos a quedar muy pendientes entonces de estos 3 incendios forestales activos. Urgente.